amores, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bueno, pues yo apenas les acabo de empezar a grabar y no les digo perdonen mis fachas, pues porque yo casi siempre ando así. Siempre ando al estilo fachas. Así que mis amores, les digo, apenas les acabo de empezar a grabar. No me levanté tan tarde, me levanté a las, ¿qué será? Yo creo como al 20 para las 8, iba a decir para las 7, para las 8. Y pues ya no he hecho muchas cosas realmente. Se mira así las imágenes por el solecito que está casi enfrentito aquí a mi lado, miren, aquí. Pues ya ahorita voy a llegar aquí a una cita que tengo. Vengo volando porque estaba platicando con Doña Anita. Estábamos haciendo ahí negocios, business, no se crean. Estábamos platicando y pues ya no me di cuenta de la hora. Y resulta, mis amores, que voy a llegar rayando. Son las 11 y a las 11 tengo la cita. Pero ya estoy aquí. Tengo un en diciembre, no sé si les comenté. Que me gané un tratamiento de queratina aquí al salón donde vengo. Aquí no es donde me pintan el cabello. Y pues sí, me gané desde diciembre, fíjense ya. Me gané ese tratamiento. Y ya, ahorita, hasta esta semana que pasó, hice la cita. Dije, pues si me lo hacen válido, pues qué bueno. Y si no, pues también entiendo, ¿verdad? Que fue en el mes de diciembre que tenía que habérmelo hecho, o a principios de enero. Y si no se puede, pues no se puede. Y pues me dijo la señora que sí, porque pues siempre vengo aquí con ellas cada semana. Y ya llegué, mis amores. Así que no me traje ni siquiera. Me tapo porque ando con la camisa del trabajo y tiene mi información, tiene mi teléfono y no quiero que lo agarren, mis amores. Ya casi. Es que voy a agarrar teléfono nuevo porque le dije a mi esposo que es lo que quiero que me regale para el 14 de febrero. Que me regale mi teléfono, un smartphone, el 13 es el que quiero. Y pues por eso es que no lo he cambiado, me voy a esperar hasta que cambie mi teléfono. Y así ya no tengo que hacerlo doble vez. Pero pues sí está haciendo frío, mis amores. Salí corriendo, por eso no me puse ni chamarra ni nada. No calenté ni lavé ni nada. En fin, mis amores, ya llegué. Voy a que me hagan el tratamiento de queratina y ya luego les sigo grabando. ¿Sale? Vamos que vamos. Excelente sábado. Bueno, mis amores, pues yo ya llegué aquí a casita. Ya no les grabé cuando salí de ahí del salón en donde me hicieron el tratamiento. Bueno, a ese salón siempre voy porque está como a 2-3 minutos de mi casa, así que me queda súper cerquita de la casa. Les digo, ya no les grabé, pero también ahí está en el mismo shopping center, está el Publix. Pasé a comprar las cosas que necesito aprovechando que andaba ahí. Y pues ya, les digo, no les grabé porque si no luego me tardo más. Y pues a esta hora hay mucha gente y la verdad que sí me da pena andar grabando ahí. Que me miren grabándome y hablando. Así que ya llegué a casa, voy a bajar las bolsas, ando en mi ven, ando en mi viejita que la quiero mucho porque aunque mi ven ya está viejita, mis amores, es la que me transporta
a mi trabajo. Y mi trabajo, pues gracias a Dios, es bendito y es sagrado para mí. Y bueno, vamos a meter las cosas. Bueno, mis amores, yo me acabo de grabar un reel. No sé cómo si se pronuncia así. Ustedes me entienden. Un pequeño video para Instagram. Ustedes saben que este loco siempre está aquí a mi lado. Él ya está más que puesto que un calcetín. Ya trae su juguete para, fíjense cómo lo va a traer hacia mí, para que juegue con él. Dice mi mamá, yo hoy me quedo mal. Ese mueble que está ahí, mis amores, ese mueblecito de metal, que está algo medio, no sé. Ya, les había comentado en un video en donde lo traía ahí en la ven cargando, porque lo iba a llevar a una amiga. Pero nunca se lo llevé, mis amores, porque la verdad es que nunca tengo tiempo de hacer muchas cosas. Ay, no debo de decir eso. Se cancela todo. No debo de decir esas cosas negativas nunca. Ni de broma, diría mi hermano. Miren cómo se queda de quietecito. Se los voy a mostrar. Como si no rompiera ni un plato. Y yo aquí también. Sentada como si no tuviera un millón de cosas que hacer. Miren todas las compras acumuladas, mis amores. No les he hecho video de nada. Y hoy llegaron estas otras dos. Y estoy esperando dos paquetes más. Nada del otro mundo. Nada que... En fin. Ay, huele bien rico. Como vieron hace ratito, andaba ahí arreglando. Sacando de una maceta que mi esposo agarró. Porque vinieron a traer un paquete los de Amazon. Y estos locos, porque si digo su nombre, ya saben quién. Miren. Estos locos, cuando suena el timbre, hacen un relajo y corren. Entonces, mi maceta estaba ahí, no sé cómo. Pero bueno, el caso es que me rompieron mi maceta y mi esposo agarró una macetita que estaba allá afuera en la mesa, sin nada, solamente tierra. Y pues era una maceta grande, entonces él como pudo la metió ahí y pues muchas hojitas se me murieron porque estaba demasiado pequeña. Y ahorita ya acomodé, la puse en una base de vidrio como vieron. Y la otra la puse en esta macetita que es donde mi esposo puso toda. Ya la acomodé, ya le puse agüita. Y pues ahora no sé en dónde la voy a poner, pero por lo mientras la voy a poner aquí. Por lo mientras. O sea, esta lo vamos a cambiar. Hoy sí voy a hacer video. Donde les muestre. Son puras compras acumuladas, mis amores. Y son, como les dije, puras cosas sencillas, nada del otro mundo. Son mis suplementos que a veces se me terminan y se me hace mucho más fácil ordenarlos por Amazon. Ellos los traen aquí de a gratis, no me cobran nada, en la orden de $35. Y pues... se me hace mucho más fácil comprarlos ahí. Y otras cosillas que no tienen nada que ver con suplementos. Ya voy a ordenar mis bancos. Ya está mi cocina. Nada más no se las había grabado. Se las grabé cuando terminaron. Pero no se las había grabado. Ya puse unos camarones. Bueno, los puso mi Karen hace rato. Los sacó del congelador. Iba a decir del freezer. Es la costumbre, mis amores, tantos años estar aquí en este país. Ya no habla uno en español, ya no habla uno en inglés. Al rato va a regresar uno a México y no va a hablar nada.
ni inglés ni español. Y sí, miren, mi Karencita le mandé un mensaje cuando me estaban haciendo el tratamiento de queratina, me quedó bien suavecito el cabello. Esos productos de Olaplex, la verdad, como me estaba comentando la muchacha, sí son algo caros y como están bien chiquititas las botellas, nada más me están durando para casi 3 lavadas y es todo. Tengo que apurarme porque va a salir de mi esposo de trabajar y casi mayormente cuando él, los sábados mayormente comemos. Cuando él llega, se lava sus manos y nos sentamos a comer. Karen no va a comer con nosotros porque va a venir a recogerla una amiga de ella, que quedó en pasar por ella. Se van a ir a comer y no sé qué tanto van a hacer, mis amores. Cosas de muchachas, van a ir al mall y a su casa y comer alitas y no sé qué tanto. Luego mi Valeria, pues, la invitaron a una fiesta. Fue en un hotel, muy bonito todo. No sé si vaya a tomar fotos y videos, le dije que lo hiciera. Desde antier la invitaron, mis amores. Es una compañerita en su escuela y amiguita. Y pues Valeria casi nunca sale a ningún lado. Ella es bien así, bien tímida y siempre está aquí en casa. Es muy parecida a mí, mis amores, cuando yo era chamaca. No le gusta salir a ningún lado por ahora. No sé si más adelante cambie, pero lo dudo porque yo nunca cambié. Siempre fui así. Voy a acomodar unas compras que hice. Voy a hacer arroz. Iba a ser ensalada, pero yo creo que hoy, mis amores, que puedo consumir más carbohidratos, voy a hacer un arroz con brócoli y camarones, que hasta se me hizo agua la boca. Y pues bueno, mis amores, voy a comprar las compras, se las voy a enseñar rapidito, pero mejor no, porque si no, va a estar muy largo el video del día de hoy. O bueno, quizás mañana les pueda enseñar las compras en el vlog de mañana. Siempre trato de grabar. Últimamente, porque antes no me gustaba grabar los sábados y domingos, casi no me gusta grabar, mis amores. Los sábados y domingos, la mera verdad, como dice Maciel Vlogs, me gusta dedicárselos a mi familia, mis amores. Ahorita ya bendito sea Dios, estoy contenta porque ya Doña Ana regresó. Hoy tengo que platicarles eso el día de hoy. Bueno, ella ya regresó desde hace, ¿qué? Una semana o 10 días, algo así. No les había dicho nada porque quería decírselos en un momento tranquilo, relajado, whatever, como le dicen. Voy a apurarme porque si se los cuento ahorita, mis amores, se me va el avión. También no les mostré cómo dejó las cortinas mi esposo. Se ven bien bonitas así hasta arriba. Miren. Están hasta arriba. Pero están muchas, no llegan hasta abajo. Como la subió, pero no se ve, desde aquí no se ve, mis amores, desde aquí. Solamente si caminan para allá donde no hay sillón. Y como el sofá topa, digo, el sofá tapa, pues no se alcanza a mirar. Pero bueno, y luego ya puse una plantita ahí. No sé si se alcanza a ver. Y pues bueno, han pasado muchas cosas, no les he grabado mucho. Ustedes saben que no les puedo grabar todos los días, mis amores. Y no digo desgraciadamente. Al contrario, cuando yo les grabo con mucho gusto, con mucho cariño. Comparto mi día a día con ustedes. He estado grabando para los dos canales. Y pues ya les contaré muchas cosas que hemos pensado mi esposo y yo acerca del canal de Maciel Vlogs. También del de limpieza, pero más del de Maciel Vlogs. Y pues bueno, me voy a apurar mis corazones porque si no vienen también nada más les voy a grabar esto, pero pues de eso se trata, de que los ponga al día y de que sí, de que los ponga al día, aunque ahorita no voy a ponerlos al día del todo, porque si no les digo, va a ser un video súper largo. Y esa cosita es una maravilla, mis amores. Y eso que no está súper actualizada, y eso me lo dijeron en dos comentarios. Se me hicieron de como que de mala onda, mis amores, porque pues yo les comparto y se me hicieron así como que, o sea, a veces uno da su opinión y la opinión no es que a mí yo quiera que siempre me digan sí a todo o estén de acuerdo conmigo, simplemente que a veces
los hacen y yo creo que no cuidan la manera en que comentan las cosas, pero bueno, ni modo. Me dijeron que estaba pasada de moda, que había otras mucho mejores y yo recomendándola. A mí hace su trabajo y eso es lo importante, que hace lo que haría una de $300. No sé si haya de $300, pero por decirlo así. A mí se me hizo bonita, útil y me ha servido, así que bueno, a nadie, yo se las recomendé, pero pues al igual, o sea, ustedes pueden, son inteligentes y pueden buscar otras opciones. Pero bueno, ahora sí, luego les sigo grabando, mis amores. Vamos que vamos. Vinieron a recoger a mi princesota, su amiga, que ya puede manejar. Ya completó sus horas. Mi Karen ya casi completa sus horas, mis amores. Ah, luego les platico de eso en otro video, porque es que si no, los videos se hacen bien largos, chihuahuas. Pero bueno, vamos que vamos. Compré plátanos, compré nueces glaseadas para mis ensaladas, compré dos, no tienen gluten, y bueno, compré esta bolsita, no han tenido orgánico, me toca prepararlo a mí un día de estos. Esto se lo pongo a veces a los huevos en la mañana, a las claras de huevo, también se lo pongo a las ensaladas, sabe riquísimo, es tocino, en chispas de tocino, por decirlo así. Fresas, ahí tengo más fresas, no me gusta comprar mucho porque si no, luego se aguadan y se hacen feas. Así que estaban 3x10, pero les digo, ahí tengo unas. Compré su aderezo que le gusta a Karen, el aderezo César. Tampoco es que ella necesite estar en una dieta muy estricta. Compré este, que es vinagreta balsámica, vinagreta con miel. Ese es para mí, lo voy a probar. Compré este nunca lo he probado. No sé cómo se dice en español, en inglés sí. Es una hierba, el tarragon. No, voy a buscar en inglés, en español, perdón, y yo se los dejo ahí, mis amores. Este se baja en calorías, este aderezo, y este también, pero más este. Me gustan las ensaladas con crutones, mis amores. Estos son crutones orgánicos sazonados. Esas me gustan porque es solamente agua mineral con stevia. No tiene nada de calorías, sabor a fresa. Esa me gusta después de comer porque, no sé, como siento que me hace mejor digestión la comida. Y luego compré esto para la receta que voy a hacer porque no sé si ya está caducado el que tengo ahí. Dicen que con los dos es mejor, el baking soda y este. Y como le voy a dar a Dani, también compré el extracto de vainilla, ahí tengo, pero el otro sí tiene gluten. Compré los arándanos, compré galletitas, mis amores, a mí me gustan mucho estas, que no tienen muchas calorías. Además, yo hago bastante ejercicio y luego el trabajo que tengo. Compré este, mis amores, nunca lo he comprado, la mera verdad. No tiene gluten, es orgánico y pues es caldo de res. Y compré estas, pero con estas me dolió la cabeza, yo creo que porque no había desayunado. También es agua mineral, pero no me di cuenta que esto es para dar energía, acelera el metabolismo, y quema la grasa. Pero
No tiene azúcar, no tiene preservativos. Ningún tipo de preservante o preservativo. Y no me vayan a decir que preservativos son para referirse a los condones, porque también se usa para los alimentos. Compré esta harina orgánica, todo propósito para la receta de plátano. Compré estas para mi ensalada, porque a veces las naturales vienen bien amargas o secas, no es temporada. Estos aguacates me gustan, mis amores, porque estos yo me los llevo al trabajo. Son pequeños y los que venden ahí en Sam's me gustan porque están grandotes. Son para toda la familia. Pero esto yo me llevo un aguacatito y mi pescado, salmón, lo que me toque, pollo. Plátanos, estos los compré para la receta. Ya están más maduros. Y nunca me gusta que falten los plátanos. Y estos dos jugos. Estos jugos, mis amores, se los me gustan porque no tienen azúcar añadida y son naturales y a Dani le gustan mucho. Dios quiere, muy pronto yo pueda dedicarme más a ellos, pero bueno, todo. Y esta se la compré a Karen, mis amores. Me dijo mi esposo que ahí hay bastante ensaladas ahí en el refri, pero a ella le gustan, no le gusta que tengan otras cosas más que solo vegetales. Oh, y compré este, no es lo que yo quería, pero bueno, como no tengo este tipo de molde, pues ahí en Publix lo tenían y mientras para que me saque del apuro. Y es todo, mis amores, todo lo que compré, no fue mucho. Y este arroz lo compro así, porque solamente yo sé que son 10 libras. En Sam sí lo venden por cantidades grandes, pero ahí en la tienda no venden el costal de 10 libras. El de Sam's está grande, pero no recuerdo cuántas libras son en total. Y es todo. Aquí ya tengo los... Oh, ya les había mostrado los camarones, miren. Esto es lo que llevo de agua el día de hoy. Aquí le cabe un galón, la mitad. Cuando me lo termino, le pongo la otra mitad y ya hice un galón. Iba a hacer ensalada de comer, pero siempre resulta que voy a hacer arroz con brócoli. Silvia me regaló bastante brócoli, así que voy a hacer arroz con brócoli y camarones. Eso es lo que vamos a comer el día de hoy. Así que a ratito las miro. Mis amores, aprovecho a todos los que van a comer. Ya llegó mi esposo, ya lo vieron mientras estaba yo guardando las cosas en los contenedores. Ya casi están los camarones listos. Miren, aquí está lo que vamos a comer: arroz, vegetales y camarones.
Yo voy a comer caldo, igual que Dani, caldo con arroz, vegetales y camarones. Como que se me antojó el caldito de mi Dani. ¡Provechito, mis amores! Hola, hola, mis amores, ¿qué tal? Siempre saludo. Yo creo que en un solo video lo saludo como 20 mil veces. Ya ven aquí conmigo la Joanita, me voy a llevar mi Ben. Ay. Hola, ¿cómo están? Porque, ay, a mí no me importa, mi Ben, yo la quiero mucho, me gusta mucho mi Ben. Yo le digo mi viejita. ¿Y cómo no la voy a querer a mi viejita si es la que me transporta a ganar el billuyo? Mi carrito. Me ha salido bien buena mi Ben, gracias a Dios. Bien, bien buena. La Toyota, saben ustedes que es súper buena, mis amores. A mí me ha salido súper buena mi Ben. Voy a llevar a mi Joanita. ¿Tú pusiste ese cinturón a mí? Siempre te debes de poner el cinturón. Sorry. Sí, Joanita no se pone el cinturón. Yesterday, Ben. Yesterday, Ben. Yesterday. Todo el tiempo debes de ponerte el cinturón a mí. Bueno, mis amores, voy a dejar a mi Joana ahí con una amiguita de aquí cerquita, como a 5 minutos de donde vivimos. Ahí antes tenía una clienta, están bien bonitas esas casas. Y y ya me regreso, ya comimos. Y ustedes saben, da el bajón. Cuando uno come, da el mal del puerco. Si saben qué es eso, nunca, ¿en qué país usan ustedes? Déjenme saber en los comentarios. Porque nosotros en México decimos, ya me dio el mal del puerco. Y es después de comer que uno le empieza a hacer digestión la comida, le empieza a dar sueñito y todo eso. Pero, en fin, mis amores. Voy a regresar a editar un video que les voy a subir hoy en la tarde, primeramente Dios. Y ya después, que descanse un ratito, porque mientras estoy editando, pues me relajo y estoy descansando. Me pongo a limpiar mi cocina, guardar la comida que sobró. Y me pongo a hacer la receta del pan de plátano. Si puedo, quiero hacer un pan de plátano. Es una receta con harina de almendra, que sería para Dani, y harina normal, todo propósito para nosotros. Pues bueno, esos son los planes, a ver qué pasa ya después. Pero en fin, ya al rato les sigo grabando, mis amores, porque me pega el sol y se me olvidaron mis lentes, no me traje ni bolsa ni nada. Ahí se despide la Joanita. ¿De qué te ríes, mami? Del sol. ¿Del sol? En mis ojos, en todo. ¿En tus ojitos? Ok, mami. Diles adiós, mi amor. Adiós. Te quiero mucho a todos. Te mando muchos besitos y abrazos. Bye, mis amores. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. Slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in. Bueno, mis amores, yo ya terminé de limpiar mi cocina. Ya quedó bien limpiecita. Y ahorita me voy a poner a hacer una receta de pan de plátano. Ya veremos. Voy a preparar los ingredientes y ahorita las miro.
Y bueno, mis amores, estuvo exactamente una hora. Cámara con mi celular, pero la verdad me gusta más. Bueno, mi esposo dice que se mira mucho mejor con el celular. Pero bueno, como vieron esta mañana, mis amores, les comenté en este día que ya tengo bastantes paquetes de Amazon. La mayoría son de Amazon que se han acumulado. Yo pienso que esto es lo de 2 semanas. Mi esposo fue a recoger a Joana. Ay, esa vela de veras. Siempre que voy a grabar, eso es que yo creo que ya viene mi esposo junto con Joanita. Con este video, mis amores, con esto voy a cerrar el vlog del día de hoy, porque si no... ¡Uy! ¡Esto es de Shein! ¡Wow! Estas son unas cosas que ordené en Shein. Dice por ahí una colega mía, me da risa cuando lo pronuncia, y no es que lo pronuncie mal, porque ella de hecho creo que habla más inglés que yo, sino que se escucha chistoso como lo dice ella. Dice Shein, Shein. Miren, estas son unas cositas que me... Esto yo creo lo voy a hacer en otra ocasión, porque me mandaron mensajes a mis redes sociales y también en algunos comentarios donde mostré compras de Shein, me dijeron que por favor que se los modelara. Nunca lo he hecho y la mera verdad sí me da un poco de pena hacer eso. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí, dice la chimostrufia. Ya saben que yo como digo una cosa, digo otra. Miren, bien rápido. Uy, llegó bien rápido, mi amor. Esta la pedí hoy en la mañana, yo sabía que me iba a llegar hoy. No, o sea, que no debería de sorprenderme. Ahora ordené esta. No sé si recuerdan, ¿ya no está el bote, mi amor? ¿El otro? ¿De la proteína? No, ya lo tiraste. ¿Ya lo tiraste? Bueno, quiero probar esta, mis amores. Es un poco más cara que la proteína que estaba ordenando. ¡Pa! ¿De qué te estás riendo? Claro, mi amor. Es un poco más cara que la proteína que estaba ordenando, mis amores. Y esto es para el soporte de la recuperación después de... Es para ayudar a construir... no sé si se dice construir, pero es que lo estoy leyendo en inglés. Para crear músculo y también para la recuperación. Para que no... Ustedes saben. No sé si me doy a entender, pero... Es de sabor de crema de cacahuate. Es que leo uno en inglés porque todo está en inglés. Y es, si no me equivoco, es vegana, no gluten, no... Así que yo les hago saber qué tal está esta. Y bueno, es un paquete porque el otro prácticamente no se los mostré. Esto no sé qué es. No sé qué es esto. Es más basura que lo que hay adentro. Ay. Por eso les digo que las cosas que yo ordeno son cosas simples, nada del otro mundo. Miren, este es un... Ay, dejen veo porque... Este es un definidor de cejas. Es uno, un delineador para las cejas. Es de la marca Maybelline. A veces hasta se me olvida qué ordeno. Un paquetote por una cosita. Y este creo que también es algo así. Y es que de verdad que Amazon me gusta, mis amores. Y también me gusta ordenar en... Ay, este sí me gusta. Este sí es de Amazon. Sí. No creo que... No, es de Shein también. Sí, es de Shein. Voy a dejar esto todo junto para dejarlo en un mismo video. Esto está al revés, ahí mis hijitas, la Joanita. Y esto, mis amores, este es el... Vamos a ver, esto es algo... Ha de ser mi suplemento que ya se me estaba acabando. Es la creatina. Ahora, ordené... Ya no ordené la de... Creo que es la de Pet Science. True Creatine. Ya no la ordené. Ahora ordené de la misma marca que estoy tomando los aminoácidos. Me dijo el muchacho que esta es muy buena, sale un poco más cara, pero
Quiero más que nada de la misma línea para ver qué tal están sus productos. Y pues es este, miren, la creatina. Eso de estar haciendo ejercicio, mis amores, no les he comentado. Yo sé que muchos de ustedes piensan que me estoy obsesionando. Y la mera verdad, mis amores, les voy a decir algo. No es que me esté obsesionando, es que por primera vez estoy poniéndome las pilas para transformar mi cuerpo. Es algo que siempre quise hacer, siempre desde que estaba jovencita. Ya les mostraré unas fotos, si no se las muestro, no se molesten. En lo que estoy hablando, nada es planeado. De repente se me ocurre mencionarlo y ya al momento de estar editando el video, pues se me olvida o es más trabajo para mí estar buscando fotos. El caso, mis amores, es que desde que yo estaba en México y empecé a ir al gimnasio, yo voy desde que tenía como... fui muy joven, bastante joven, antes de llegar aquí a Estados Unidos, un poco antes de llegar aquí a Estados Unidos. Estaba demasiado, súper delgadita, mis amores. Estuve por primera vez entrenadora allá en México. Para no hacerles el rollo tan largo, siempre quise transformar mi cuerpo. Hubo algunas ocasiones que le mencioné a mi esposo que sí me hubiese gustado ir a competir. Acuérdense que aquí en Estados Unidos, no sé, en México, aquí no hay edad, mis amores. Ya les mostré unas fotos en mi otro video. Eso fue anteriormente. No sé si algún día yo se vuelva a tener esa idea, pero por el momento no es para ir a competir. Por el momento, mis amores, es solamente para lograr algo que nunca creí que fuera posible anteriormente, o no sé por qué no me puse las pilas para lograrlo, pero sí me gustaría, la verdad, transformar mi cuerpo. Me gustan a mí los cuerpos tonificados, me gustaría llegar a marcar mi abdomen, me gustaría llegar a tener bien tonificado mi cuerpo, porque sí se puede. Todo se puede en la vida, mis amores. Nada de que viruela después de los 50. No, mis amores, ese es un dicho tonto. Son mitos. Uno tiene que, si uno quiere escribir un libro, va a haber muchas veces que la gente haga comentarios que nos quieran bajar la autoestima. Como tú, ¿de qué podrías hablar en un libro? Tú que limpias baños, ¿qué podrías enseñarnos? Mis amores, Dios nos creó para cosas grandes. Dios nos creó, si nos dio una imaginación, es para usarla. No nos la dio nada más para usarla de adorno. Así que no hay que permitir que las personas a nuestro alrededor impacten nuestra vida de una forma negativa, mis amores. Si van a impactar nuestra vida, que sea de una forma positiva. Y bueno, en el otro paquete, para ya no hacérselas tan largas, sí quiero transformar mi cuerpo y no es una obsesión. Es algo que siempre quise hacer. Y ahora, ¿por qué no? La edad es solamente un número. Miren, mi colágeno. Este es mi colágeno que ya se me terminó. Y este es el cacao. También ya se me está acabando. No me gusta quedarme sin ningún suplemento. Este es el cacao que yo tomo en mi avena todas las mañanas, mis amores, como si fuera un ritual. Y miren, sin querer, yo no sé lo que hay en los paquetes, porque ni siquiera los toqué. Yo nada más los agarré y ya, dije, lo que salga. Ya los de Shein, se los voy a mostrar. No sé si va a ser en un solo video, porque pedí varias cosas. Pedí ropa sport para el gym. Tienen muy bonitos modelos. No sé cómo salgan de buenos. Los que yo he comprado en Amazon, más, mis amores, son económicos, son de buena calidad. Y ustedes saben que yo las marcas, no es que no me guste la ropa de marca, simplemente que yo compro de lo que me guste. Y pues realmente eso de las marcas, mis amores, les repito, porque luego, ay Dios mío, si algún día se me ocurre traer algo de marca, no quiero que vayan a decir, pero Maciel, te contradices. Luego dices que a ti no te gustaban las cosas de marca y ahora traes
Louis Vuitton, ahora traes de Coach, ahora traes de Gucci y todo eso. No, mis amores, nunca he dicho que no me gustan. Simplemente que a mí me da igual traer algo marca Patito, por ejemplo, algo que esté en Walmart, algo que esté en el dólar, me da igual. En realidad, nadie va a saber en dónde lo compré, nadie va a saber la marca, a menos que yo le diga, mira, aquí está la etiqueta, esto es lo que traigo encima de mí. Y que realmente, mis amores, para que uno brille, no necesita traer uno el nombre de otra persona. Yo creo que el nombre que Dios escogió para nosotros, con ese nombre ya podemos brillar sin necesidad de usar otros nombres. Pero bueno, eso nada más es mi opinión. Así que, mis amores, con esto quiero despedir el blog de hoy. Quiero darles las gracias por siempre acompañarme. Y pues nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias a todos los nuevos. Gracias a todos los que ya han estado conmigo aquí en otros videos o desde que empecé. Coméntenme, mis amores, si alguno de ustedes ya tiene, cuánto tiempo tienen mirando mi canal, más o menos, si es que no se acuerdan exactamente. Bueno, mis amores, nos vemos en el próximo video. ¡Vamos que vamos! ¡Hasta la próxima!